Vamos a ver si ahí comienza. Wow, casi 2 minutos y medio para empezar la sesión de guardado de sesión. Positiva, energética, ¿sí? Hermosa. ¿Cómo están todos? Espero que muy muy bien. Estamos aquí disfrutando de la musiquita, iniciando el stream. Y bueno, la cámara se la lleva Lunita, ¿verdad, Lunita? Diles, es mi espacio, es mi humano, diles, es mi humano, mío. No se los presto todavía. Se viene acá Luna y dijo, Luna, ¿me atiendes, por favor? Y le dije, bueno, ok. Se le va a atender a la señorita, se le va a dar un tratamiento básico de cariños y de mimos. Básico nomás, no quiera más. En la noche le podemos dar un avanzado, ahorita el básico nada más, Mi niña hermosa. Ay, cómo quiero este gato, ¿Cómo han estado, banda? Espero que muy, muy bien. El abuelo se rasca la nariz y no lo ven. Ojo, 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 ojo. Pero lo intuyen, obviamente. ¿Para qué se llevaría el abuelo la mano hacia arriba, no? Y la otra mano la tiene ocupada, sirviéndole de base como camita a Luna, porque anda de huevas. Y quiere que le dé mimos. Mira. Ella está feliz así. ¿Verdad, Luna? Y ronronea. Y está calientita. Ahí dice, sí, qué rico. Oh, con papi aquí un rato. Para que me agarre sueñito. ¿Verdad, Luna? Y dijo, meh. Luego se pone a platicar conmigo, ¿verdad, Luna? Ahí mamá huya y yo le respondo. Y entonces me sonríe. ¿Cómo explicarlo? Es que los gatos no sonríen, pero me sonríen sus ojos. Es como un gesto que tienen los gatos, especialmente con gente que los aprecia, ¿no? Y que ellos aprecian. ¿Verdad, Luna? Que solamente puedes pestañear con gente a la que amas. Porque eres una fiera. Y porque tienes que estar lista para el enemigo. Les digo que se pone a hablar. Qué bonita. Esa parte la voy a cortar y la voy a clipear, la neta. Hermosa.
Bueno, banda, vamos a jugar. Si mi gata me deja, obviamente. Porque ahorita está muy, muy tranquila. Muy, muy, muy relajada. Dice ella: este es mi espacio, humano. No me vayas a querer bajar porque te muerdo. ¿Verdad, Luna? ¿Verdad que sí? ¿Que este es tu lugar? Dígame, señorita. A ver, ahí tiene la cámara para usted sola. Dígame, ¿cuál es el objetivo de su lasciva influencia en este humano? ¿Por qué desea que la acaricie tanto? Si ya sabe, señorita, que yo voy a caer siempre en su peludo cuerpecito haciéndole mimos. A usted lo sabe perfectamente. Lo sabe muy, muy bien y me utiliza. Luego me mira con sus ojitos, así como la película esta de Shrek, ¿no? Y sale el gato con botas, ¿no? Que le mira así con ojitos extraños cuando quiere algo, ¿verdad, Luna? Que cuando quieres algo, si te pones así, en una posición de. Mira, ya se quiere ir, ahí se va. Ya se fue. Me usa. Es emocionalmente devastadora en mí. Porque nada más me usa para sus mimos, güey. Ya después se larga. Y dice: ya me voy. Adiós. Jaja.